a Mi Parque Tu Casa. Estaba por allí mirando porque tenemos algunos televidentes que hoy sí vinieron al Canal Parque Telemedellín y qué rico ahorita poder saludarlas, qué bueno poder disfrutar de este día que nuevamente nos está dando este clima tan sabroso en la ciudad, qué buena temperatura, ese solecito saliendo rico, qué bueno poder disfrutar de este Canal Parque Telemedellín que les recordamos que está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Señorita, usted muy de amarillo hoy. Ay sí, sabes que es mi color favorito, entonces yo feliz de tener este color. Hoy es viernes, como siempre decimos aquí, el cuerpo lo sabe, con la mejor energía para compartir información muy importante con todos ustedes sobre el bienestar, sobre la vida saludable. Y hoy tenemos, por ejemplo, un tema que me llama mucho la atención porque normalmente cuando se habla de obesidad, pues se está pensando solamente en un tema como estético, okay, pero no, detrás de esta enfermedad, pues hay cosas que realmente tenemos que tener en cuenta y hoy vamos a tener una persona que nos va a explicar y nos va a hablar de qué se trata y cómo evitarla. Así es, entonces hablaremos de la obesidad. ¿Sabe usted si ya tiene un grado de obesidad? Sabe que se mide también así por grados. Muy bien, vamos a hablar de eso en pocos minutos y también vamos a tener a una emprendedora que esto me encanta, además porque me parece un proyecto supremamente soñado, bonito, hecho con amor y es un diario de la gratitud. Nada más, pues esta mañana yo pensaba, pues trato siempre, todas las mañanas, pues de agradecer, pero qué rico poder hacer el gesto de la escritura, de decir, hoy agradezco por... Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué agradecer, porque creemos que todo está tan hecho en la vida y este ejercicio, esta forma de poder hacer como una especie de terapia, de eso vamos a hablar en segundos con eso y qué rico poder tener estas personas que aquí en la ciudad siguen saliendo adelante y esta es una de las formas en que esta mujer dijo... Así le aporto a la sociedad. Sabes que me gusta también del tema de apostarle a cuando abrimos los ojos a dar gracias, sí, de que muchas veces, pues, digamos, no son días fáciles, son días grises, como uno diría, pero yo creo que la invitación también es agradecer esos momentos difíciles porque después tenemos grandes aprendizajes. Así es, y también, ¿usted tiene mascotas? ¿Tiene usted ese cachorro de la casa que adora o tiene ese viejito de la casa que tanto consiente? Pues vamos a hablar de mascotas al parque, aquí en el Canal Parque Telemedellín. Entonces, todo esto y más temas aquí en Mi Parque Tu Casa vamos a estar desarrollando. Entonces, por eso, Manuela, las quiero llamar, es que quiero saludarlas, quiero chismosear con ustedes. Claro que sí, 268-6033, la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Y antes de comenzar con los temas del día, pues aquí les tenemos la frase del día. Es millonario el disciplinado, es más fuerte el que se da cuenta del error, es guerrero el que se atreve a cambiar y dice lo justo en el momento justo, es libre el que perdona y dice te amo. Qué bonito ese mensaje que nos dio una televidente, una persona que vino y visitó el Canal Parque Telemedellín para que sigan disfrutando ustedes de este espacio. Muy bien, vamos a hablar de obesidad, qué es la obesidad, cómo podemos de alguna forma no llegar hasta ese punto, pero si ya estamos, ¿qué podemos hacer? Hablar como de todas las herramientas que podemos ir construyendo y entender que todos podemos pasar por diferentes puntos del momento de la vida, pero es a dónde queremos llegar y hasta qué punto vamos a tomar la rienda de nuestra salud. Por eso saludamos a esta hora a Sandra Marcela López, ella es deportóloga. Sandra, bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios. ¿Ya has venido acá? Sí, señora. Sí, la segunda vez. Hermoso. Hermoso, divino. Cierto que la invitación para las personas es que vengan y disfruten de este espacio. Muy importante, hermoso para que se relajen, pasen un día agradable aquí en el parque. Ay, qué rico, Sandra, tenerte aquí nuevamente en tu casa, Mi Parque Tu Casa. Hablamos hoy del tema de la obesidad. Muchas personas dicen, pero ¿realmente qué es obesidad? Bueno, para mí es fundamental que todos sepamos que la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad muy compleja. De hecho, la definición dice que es la acumulación o el exceso de grasa en el cuerpo. Pero ahorita lo decías tú, no solamente es un tema estético, es un problema de salud que conlleva a más problemas de salud. Cuando somos obesos tenemos el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, de sufrir de presión alta, de azúcar en la sangre, incluso tenemos más riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer y ahorita con el tema del coronavirus hemos visto que ser obeso nos predispone a sufrir mayores consecuencias consecuencias con el tema del coronavirus. Muy bien, entonces estamos hablando de la obesidad y estamos identificando que sí es una enfermedad para que las personas aterricen este concepto. Entonces, ¿cómo hago para no llegar a ese punto? ¿Cómo puedo, si me estás diciendo que son una grasa que estoy acumulando en mi cuerpo, entonces cómo sé que esa grasita o ese gordito que uno ve es obesidad, no es obesidad? Entonces uno dice, ay no, pero es que usted se ve súper flaca, ¿cierto? Ah no, pero es que ese gordito pues es normal, y empezamos a notar que tenemos ciertos cambios en nuestro cuerpo que no necesariamente se tienen que identificar con esa parte física, sino que hay otras cosas internas que el mismo cuerpo está reflejando de que sí empezamos a tener obesidad. Claro, mira, lo principal es que un médico nos haga el diagnóstico. Okay. Hay varias maneras de hacer el diagnóstico. El primero es una relación entre nuestro peso y nuestra estatura, se llama índice de masa corporal, que es el método más común que nosotros hacemos el diagnóstico. Eso clasifica a las personas en peso normal, cuando sí, el IMC está entre 20 y 25 es normal, podemos decir 20 que no, y 25. 20 y 25, okay, podemos decir que es normal. Pero ¿cómo hago esa relación? Divido el peso sobre... El peso, voy a dividir, yo estoy pesando 57 kilos, lo divido por... La talla al cuadrado, o sea, 2 veces tu talla. 2 veces mi talla. ¿Cuánto mides tú? 1,60. Entonces multiplica 1,60 por 1,60. Listo, entonces 1,60 por 1,60 me da igual 25,600. 25,6. Entonces otra vez tu peso dividido 25,6. Listo, mi peso 57 kilos dividido por 25,6. ¿Cuánto te da? 2,22. Entonces da 22. 22. Ahí es normal. Normal. ¿Cuáles son los rangos? 25. 20 a 25 es normal. Ok, 20 a 25 es normal, perfecto. De 25 a 30 hablamos de sobrepeso. Ok. Es un aumento en el porcentaje de grasa, por decirlo así, pero todavía no nos podemos catalogar como obesas. Ok, ¿sí? Listo. Cuando hablamos de un IMC mayor de 30, ya empezamos a hablar de obesidad. Incluso la obesidad se divide también en 3 rangos, de 30 a 35 es obesidad grado 1. Eso te iba a preguntar porque leyendo sobre el tema también encontraba que habían como niveles. Niveles. Entonces de 30 a 35 es obesidad grado 1, de 35 a 40 es obesidad grado 2 y por encima de 40 es obesidad grado 3, que es la que comúnmente llamamos obesidad mórbida, que es la que más complicaciones tiene a nivel de salud. Y hablando de esos niveles, ¿cuál es la diferencia entre ellos o la gravedad también entre ellos? Pues hablar de obesidad conlleva a que todas tres son iguales de complejas, tienen los mismos riesgos, pero los pacientes con obesidades mayores tienen más riesgos, por ejemplo, cardiovasculares, mayores riesgos en salud osteomuscular, hepática, o sea, todos los sistemas como tal tienen sus complicaciones, pero a mayor obesidad, mayores riesgos metabólicos. Sandra, ¿qué tan común es la obesidad, por ejemplo, aquí en Medellín? Muy importante. ¿Y en los niños? También. En ese momento se dice que la obesidad es un problema de salud pública global en todo el mundo. En ese momento el 20% de la población en Colombia tiene obesidad y se dice que en Medellín más o menos 1 persona de cada 10 tiene problemas de obesidad, y en los niños es un problema que viene aumentando y que nos está alertando porque cada vez vemos niños con mayores tasas de obesidad. Muy bien, Sandra, entonces ya... Si yo ya sé que mi índice de masa muscular, si ya sé que estoy en el rango normal, ¿cierto? Pero si me descuido y yo me echo las petacas, entonces ¿cómo hago para no llegar a ese punto? Si me descuido, ¿qué? Porque muchas veces se nos vuelve un tema de las dietas, del ejercicio, algo tan obligatorio que empezamos como, ay, no, ya, hice 20 días y me relajo un mes, ¿cierto? Entonces empezamos a ir y venir con este tema de los buenos hábitos. Sí. Entonces, ¿cómo hago para no llegar a ese punto y que sea equilibrado? Mira, para mí lo más importante es aprender a vivir con esos hábitos. No es algo de un tratamiento de 3 meses y voy a ver qué bajo en 3 meses, sino aprender a vivir con los hábitos de alimentación saludable. No es el hecho de tener una dieta restrictiva, hipocalórica y que a mí me amargue la vida porque estoy a dieta, sino aprender a alimentarse bien, a comer saludable, a disfrutar de lo que estamos comiendo. Y el segundo tema que es súper importante es aprender a disfrutar el ejercicio. La Organización Mundial de la Salud dice que para nosotros considerarnos como seres humanos activos debemos hacer hacer algún tipo de actividad física al menos 5 veces por semana durante 30 minutos. Entonces es aprender a disfrutar de ambas cosas, de la alimentación saludable, y no estoy hablando de dietas, y de la actividad física. Un momentico. ¿Cuántos minutos a la semana? 30 minutos, 5 veces a la semana. Muy bien, y entonces vea, tenemos un ejemplo acá, tenemos una mamá joven, y las mamás lo que hacen es, me ocupo y gasto o invierto toda esa energía en mi hijo, en mi trabajo y en el descanso, ¿cierto? Porque necesitamos y porque el día tiene 24 horas. Sí. Entonces, doña Luisa, ¿usted la semana cuántos días hace ejercicio? Con sinceridad. En este momento no estoy haciendo ejercicio. No estoy haciendo... sinceridad, porque me levanto 4:30 de la mañana. ¿Cuántos años tienes? Y llego tarde a mi casa a compartir ya con mi bebé y realmente no saco ni siquiera en el momento de almuerzo, que pensaría en otro momento. 33 años. 33 años. Entonces, a eso yo les decía, entonces uno llega en algún momento de la vida, ella fue muy deportista, hizo eso, llegó, le cambió la vida porque llega su hijo, porque tiene otro tipo de trabajo, porque empezamos a tener unos horarios extensos y ahí decimos, es como, no tengo tiempo, no hay, no puedo, no tengo energía, estoy cansada, no puedo hacer muchas cosas y nos dejamos para después, y puede que uno llegue a ese punto de la enfermedad de tener una obesidad. Y yo quiero decir algo ahí porque, digamos, yo soy de constitución delgada, fui deportista, o sea, de selección Antioquia de voleibol, toda mi vida muy deportista, entonces yo digo que además me alimento muy bien, me he mantenido. Pero yo veo a muchas mamás que realmente, no sé si sea hereditario, me gustaría que lo dijeras, que en el momento que se descuidan, automáticamente se disparan, y sobre todo la parte abdominal, que después de 1, 2, 3 hijos, pues es mucho más común tener, digamos, que ese índice de masa corporal mucho más grande acá. De acuerdo. Mira, a mí me parece muy importante lo que decía Luisa, es que cuando hablamos de las causas de obesidad, saber que la principal es un desequilibrio energético entre lo que nosotros comemos y lo que nos gastamos con el ejercicio y las actividades cotidianas, pero también hay influencias genéticas, influencias conductuales, hormonales y metabólicas que influyen sobre la obesidad. Entonces, en ese momento tú, por el antecedente de ser deportista, tienes en ese momento una condición física buena, pero si sigues dejando que pase el tiempo y no empiezas a hacer otra vez actividad física, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, dejan el ejercicio, dicen que se alimentan bien, pero en algún momento pierden esa alimentación y empezamos a aumentar de peso progresivo. Es muy difícil retomar. Además que también, ¿qué es alimentarse bien? ¿Cierto? Porque es que uno tiene un concepto de alimentarse bien, que cuando uno va a ver es como que... Ah, que acá hemos aprendido mucho. ¿Cierto? Total. Muy bien, recibimos una llamada hasta ahora desde La Estrella. Doña Gloria, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuénteme. Bien, gracias. Qué bueno. Doña Gloria, ¿tiene alguna preguntita? Sí, es para preguntarle a ella que no sé si tendrá un teléfono o es solo el celular. Para muy bueno una consulta con ella. Ya yo tengo 60 años. Sí. Y soy una persona que estoy pesando 82 kilos y estoy en el control de hipertensión. No sé, me ha dado mucha dificultad rebajar, no he podido. La verdad, yo no salgo casi de la casa, es muy poco lo que salgo. Entonces yo quisiera saber si es eso lo que me tiene robusta. Muy bien, doña Gloria. Muy pendiente pues a la respuesta, y me acojo a esa pregunta que tiene doña Gloria. Ya vamos a dar también ahorita la línea telefónica para si usted necesita alguna consulta con ella, y es, ¿qué pasa? Que a través de los años también el sistema metabólico pues es diferente. Yo cuando tenía 20 rebajaba de lo lindo esos 3 kilitos de más, cumplí los 30 y 34 y... oh, por Dios, todo empieza a cambiar definitivamente. Entonces tenemos estas personas mayores que tienen 60 años, que ven que sus kilos siguen aumentando o no siguen bajando por más buena alimentación que estén llevando. Entonces, ¿qué pasa allí? Mira, importantísimo que sepamos que la actividad física baja de intensidad a medida que nosotros vayamos aumentando en la edad. Entonces no es lo mismo la misma intensidad que yo hacía cuando tenía 20 a la misma intensidad de ejercicio que puedo hacer cuando tengo 60 años. años. Otra cosa muy importante es que nosotras las mujeres, después de los 45 y 50, entramos en una etapa muy importante que es la menopausia. Entonces en la menopausia nuestro cuerpo dice que tengo que ahorrar, y la forma en que el cuerpo ahorra es acumulando grasa. El cuerpo dice, para más adelante lo voy a necesitar. Entonces nosotras las mujeres tenemos mayor riesgo de tener obesidad o aumentar nuestro porcentaje de grasa que los hombres por todos los cambios hormonales que ocurren en la etapa de la menopausia. Muy importante ahí, ahorita también mencionabas inclusive de diferentes problemas que se padecen fácilmente cuando se tiene obesidad, y mencionaste algo que son propensos también a desarrollar o a despertar ciertos cánceres. De acuerdo. Se dice que más o menos el 30%, la obesidad aumenta el riesgo de padecer cáncer en un 30%. Se ha comprobado la relación de la obesidad con 6 tipos de cáncer, con el de colon, el de mama, el de endometrio, el de... Wow. Son 6, se me olvidan los otros 2, pero ahorita se los recuerdo. Además de cáncer, también escuchaba y leía que apnea de sueño, presión arterial alta, que ya no la habías compartido, problemas óseos, articulares, que yo creo que también es algo que se presenta mucho en las personas obesas. Demasiado importante. Se dice, nosotros conocemos los más importantes, que son la hipertensión, la diabetes, se asocia mucho a problemas de dislipidemia, de colesterol alto y de triglicéridos, pero también hay otras enfermedades como la que tú estabas mencionando, que es la apnea del sueño. De pronto esa enfermedad no la conocemos tanto porque no la buscamos o no la diagnosticamos tan frecuentemente, y esos pacientes que roncan mucho, que no descansan lo suficiente y que al otro día sienten muchísima fatiga, cansancio, que no se concentran en el trabajo, que se quedan fácil dormidos en cualquier parte, y eso también se asocia a hipertensión, a diabetes. Entonces es muy importante que el paciente obeso sea diagnosticado o sea estudiado para ver si tiene apnea del sueño. Sandra, muchísimo por conocer de este tema, y tenemos que hacer conciencia, tomar esa conciencia de cómo tenemos que cuidar este templo que tenemos físico, también esa parte mental, que lo también podríamos abordar en otro programa, de lo que causa la obesidad en la parte emocional y mental. Pero redes sociales, ¿dónde te pueden llamar? Esa línea telefónica para que otras personas pues se puedan acudir y puedan tomar ya las riendas, como digo yo, de esta salud. El teléfono para las consultas es 322-2656. Las redes sociales nos pueden buscar en Instagram como SEMDE IPS, en YouTube también estamos como SEMDE Medicina, y la página de internet es www.semde.com. Sandra, gracias, te tendremos, como dice Manuela, nuevamente por acá para seguir desarrollando este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, Sandra, amigo, se pague. Con todo el gusto. Compromiso, volvés, además porque para disfrutar este Canal Parque Telemedellín. Muy bien, seguimos con buenas recomendaciones. Aquí en Mi Parque Tu Casa, señorita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vas? Trabajando mucho, aprovechando que estoy acá porque me encanta este programa, de verdad que sí, es buenísimo, le transmití a uno, ya lo he hecho varias veces, mucha paz. Muy bien, la salud, bien. Súper, gracias a Dios, y todos en casa. ¿Cómo la está cuidando? Cuéntame, ¿qué producto también yo sé que usted puede estar consumiendo para que obviamente esa salud siempre la tengamos, vea, bien arriba? Así es, y bueno, gracias por invitarnos y muy buenos días a todos ustedes. Hoy estamos hablando del colágeno de Dominus Natura. Decía algo muy cierto Manu, y es que la salud, la verdad yo lo consumo. Resulta que es que el colágeno se empieza a perder a partir de los 25 años, sí o sí, usted y yo lo vamos a perder o lo estamos perdiendo ya, en mi caso ya lo estoy perdiendo. Pues resulta que yo lo tomo porque eso me ayuda a no perder tanto y a que se vaya recomponiendo donde ya se ha perdido. Un ejemplo, el colágeno debe ser hidrolizado. Aquí están mostrando en este momento en pantalla los tarritos que manejamos. ¿Qué significa hidrolizado? Quiere decir que una molécula se convierte en millones de partículas, impermeabiliza las paredes intestinales y se va por el torrente sanguíneo. ¿Dónde se va? Donde se ha perdido. ¿Le pasa a usted que sufre dolor de rodilla, de pronto en la articulación, en la coyuntura, ha perdido la fuerza muscular, ha perdido densidad ósea? ¿Le ha pasado que va donde el médico y dicen, ay, pero venga, es que, ¿qué pasó? Yo medía 1,60 y estoy en 1,58. Pues déjeme decirle que los huesitos también pierden densidad ósea porque pierde colágeno. Además, este colágeno es plus, es maravilloso porque tiene calcio y vitamina D. Un colágeno de por sí es bueno, pero que este que tenga calcio es maravilloso. Yo sé que a muchas nos han mandado, y a muchos, no solamente las mujeres, nos han mandado a tomar calcio calcio después de los 30 años, porque vienen enfermedades como la osteoporosis. Aquí usted ya lo está consumiendo. Además es líquido, es buenísimo porque el calcio líquido no va a generar problemas estomacales, que normalmente el calcio lo hace. Algo muy importante y es que el colágeno no es solamente salud, sino que también es belleza. Una de las ventajas que tiene el colágeno es que cuando se pierde en la capa después de la piel, entre el músculo, en la dermis, ahí empiezan a ver lo que son las líneas de expresión. Este colágeno empieza a atenuar líneas de expresión, le da luminosidad a su piel, además le ayuda con las uñas. Si usted está sufriendo de que sus uñas son muy delgadas o que ya está perdiendo el cabello porque suele pasar por los tintes, bueno, por el secador, por la plancha, que se empieza a perder cabello, el colágeno nos ayuda a volverlo a recuperar. Es muy importante consumir este colágeno por dos razones. Primero, porque se pierde y porque vamos a retardar signos de envejecimiento, y segundo, por salud. Este colágeno es de 500 ml. Tiene una copita dosificadora, acá la estoy mostrando. Esta copita dosificadora es de 10 ml. Usted debe tomar 10 ml para que le funcione. Menos no. Si usted toma menos es como si lo estuviese desechando. ¿Cómo se toma? Muy fácil. Usted coge, destapa el colágeno, sirve la copita en un vasito de agua, puede ser con hielo. Yo le echo unas goticas de limón, este es con sabor a uva. Y queda como una uva limonada espectacular y se la puede tomar. Allí usted va, ¿qué va a hacer? Diario, una copita. Va a recuperar el colágeno que ha perdido y va a disminuir esos dolores articulares, rigidez que normalmente se mantiene. Muy bien, si yo lo quiero tomar, pues ya tengo 34 años, lo puedo hacer, pero desde... tan jovencita, sí, señora, pero si se lo quiero dar de pronto, si tuviera hijo o alguien más joven, podría hacerlo con tranquilidad, no hay problema, porque claro, entonces uno dice a los 30, ya lo estoy perdiendo, entonces lo necesito, bueno. Pero ¿puedo empezar con un tema de prevención? Bueno, lo que pasa es que ese tema que tocas es muy importante. Ahorita hay muchas personas haciendo deporte. ¿Sí? Inicialmente se puede tomar después de los 25, okay, o 20, pero como se está haciendo tan tanto deporte y es tanto deporte fuerte, pesado, de golpe, digámoslo así, el salto, hay mucho desgaste de cadera entre jóvenes, desgaste de rótula de rodilla en los jóvenes. Entonces es importante que lo puedan consumir, no porque lo estén perdiendo, todavía no lo está perdiendo, sino porque usted va a reforzar esa articulación para poder hacer el ejercicio que hoy se está haciendo. Muy bien, y entonces, ¿cuánto me va a costar esto? Porque eso se suena muy sabroso. ¿Qué regalito le vas a consentir a los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Que ellos puedan aprovechar al máximo todos esos beneficios que acabaste de mencionar. Así es, para ustedes siempre lo mejor, y eso porque Manu así nos lo pide. Pues resulta que este pote normalmente vale 80.000 pesos. Uno, estamos hablando de un colágeno de Dominus Natura, no cualquiera. Pues hoy Dominus Natura le va a enviar a la puerta de su casa por el precio de uno, por 79.900 pesos, 3 potes. Cada uno es de 500 mililitros, estamos hablando de 1,5 litros, tratamiento para casi 5 meses. Y además les vamos a regalar este bafle que suena buenísimo. Tiene micro CD, USB, Bluetooth, radio, portátil, recargable, tipo rocola. El mero bafle vale 50, pero hoy se los vamos a regalar a las primeras 20 personas que llamen ya a nuestras líneas. Así que todo esto por 79.900 y el domicilio ya está incluido. Marque ya 322-7172, 322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689, 300-448-8689. Muy bien, ahí lo veíamos también en pantalla. Muchas gracias por esas buenas recomendaciones. A ustedes por invitarnos. Ay, ¿será que se te acaba todo hoy? Para que venga la próxima semana. No, pues ojalá lo compren todo. Ay, mentiras que son 20. No, llamen ya que vamos a abrir la 25. Y si algo, la otra semana volvemos. Listo, me encanta. Dios te pague por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Bueno, a ustedes por invitarnos. Feliz. Un abrazo. Feliz fin de semana, pues a cuidarse bastante. Listo, a descansar. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y ya vamos a hablar de la gratitud. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Y volvemos con más de Mi Parque Tu Casa, con un tema que a mí me encanta, porque yo creo que cuando aprendemos a agradecer, y lo decía ahora, tanto en los buenos momentos como en las... digamos, en los momentos difíciles, para no poner los malos, pues ahí es cuando le encontramos cierto sentido diferente a la vida, porque de eso se trata, de venir aquí, aprender de esos pasos firmes, pero de esos pasos que también a veces pues nos resbalamos o nos caemos, pero que se trata de eso la vida, porque ahí es cuando aprendemos y tenemos los más grandes aprendizajes, y por eso hoy vamos a hablar de un emprendimiento muy bonito que se llama Diario de la Gratitud, y está con nosotros Tatiana Arias. Ella es negociadora internacional y actualmente estudiante de una maestría que ahora le estaba preguntando, que me encanta, en psicología holística y coaching. Así es. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, por este espacio tan lindo, la verdad. ¿Cómo llega una negociadora internacional a todo este tema y a crear este producto? Es que ahorita Manuela se los va a mostrar, estamos aquí enamoradas. Ay, muchas gracias. Nada, pues digamos que toda la vida tuve como esa fascinación por el arte, por el diseño, pero como que nunca le hice caso. O sea, siempre lo dejaba, todo el mundo, Tati, ¿qué es eso tan lindo que haces? Presentaciones, demás. Y yo como que sí, muy lindo, pero como que nunca le puse cuidado. Dije, no, yo voy a irme por el lado como más intelectual, dije, voy a ser negociadora. Y también me gustó y obviamente pues aprendí muchísimo y gracias a eso pues estoy montando mi negocio, ¿no? Pero siempre tuve como esa venita artística, como esa vocecita que me decía, tienes que aprovechar ese talento que tienes, ¿no? Entonces ha sido algo muy empírico porque yo misma diseño los productos, pero no soy diseñadora. Entonces, bueno, ha sido pues un camino muy bonito y como que en este camino dije, pues quiero como llenarme de más conocimiento que me pueda servir pues tanto para hacer nuevos productos que tengan un propósito, que es como la misión de la marca, sí, pero también porque siento que es como una misión, como que detrás de todo esto hay una misión que es ayudar. Entonces, Tatiana, es por ahí. ¿Cuál es la historia que quieres escribir? Y eso es lo primero que uno encuentra en este proyecto de esa mujer. ¿Cuál es esa historia? La historia que quiero escribir es mi historia, okay, que no sea la que me cuentan o la que uno se compró cuando era chiquito, y que creo que muchas personas cuando empezamos como este camino de despertar, llegamos a un punto en el que decimos, ya no quiero eso, o sea, eso para mí no es felicidad. Y yo llegué como a ese punto, como que un día dije, no estoy teniendo la vida que quiero, que yo pensaba que quería, pero era la vida que yo me había comprado que quería, ¿no? Entonces empecé a compararme con la gente que era de mi edad, personas que yo veía en redes sociales, y yo decía, ¿por qué yo no tengo eso que yo quiero tener supuestamente? Y entonces en ese momento empecé a hacer una búsqueda, empecé a ir a terapia, empecé como a encontrarme con todas estas herramientas, y llegó a mí la gratitud, que la verdad no es como que en mi casa me hubieran enseñado, o sea, sí, por supuesto que me enseñaron a agradecer. A uno le enseñan a decir gracias. A uno le enseñan a decir gracias. Venga, responda, le dieron algo, diga pues gracias. Total. A uno le enseñan es eso, a decir gracias, pero no le enseñan a uno qué es la gratitud. La gratitud, y te enseñan, por ejemplo, que por supuesto que te dicen cosas como, agradezco ese plato de comida porque hay niños que no tienen nada que comer, okay, y uno se queda como obviamente con esas cosas, pero realmente como el sentido profundo de la gratitud pues no te lo enseñan, o por lo menos a mí no. Entonces llegué a ese momento de mi vida en el que me di cuenta que lo que estaba pasando conmigo era que me estaba enfocando en todo lo que yo no tenía, okay, y en lo que no me gustaba. Entonces por supuesto que lo que iba a experimentar en mi realidad pues era más de eso. Y cuando cambié de mi punto de vista, cuando cambié mi parecer, me empecé a dar cuenta que la gratitud lo que te enseña es a enfocarte en lo que sí tienes, y lo que empieza a pasar es que te das cuenta no solo de que tienes una vida maravillosa ya como la, ajá, tienes, sino que te empiezan a pasar cosas grandes y pequeñas, milagros, yo, Tatiana, les llamo. Y te interrumpo porque yo estoy aquí pensando, bueno, ella empieza a encontrar y a descubrir el tema de la gratitud y cómo entonces lo lleva a este diario para que las personas empiecen a tener esa escritura diaria para agradecer porque me desperté, porque tengo esto, porque tengo lo otro, o por estas situaciones difíciles también. Sí, yo todos los días me llevaba a la oficina una libretica de este tamaño y ahí escribía todos los días. ¿De cuál tamaño? Era como este tamaño. Muy bien, vean el tamaño a esto, por favor. Vean el tamaño a esto, y me gusta porque mira lo que dice esto en la parte de atrás. Tienes en tus manos el poder de escribir una nueva historia y de transformar tu vida. Este diario te llevará por un camino de autodescubrimiento y te permitirá conocer tu poder interior. Esto es para uno encontrarse con uno mismo, poder agradecer y enseñarnos ese gesto de decir gracias por, ¿cierto? Porque muchas veces ni siquiera sabemos por qué agradecer. Ah, es que por respirar, pero es que es normal porque yo respiro 24/7, entonces no. hasta por eso hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo empezaste a aprender y cómo empiezas a enseñarle también a las personas a que hagan el gesto de me siento, escribo y agradezco? Sí, primero es súper importante escribir. Obviamente no todo el mundo se conecta con la escritura y pienso que este camino es tan personal y tan individual que uno tiene que hacer lo que lo conecta. Ajá. Si te conecta a escribir es maravilloso, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una lista en la mente. Si tú te pones a hacer la lista de mercado en la cabeza, se te van a olvidar 58.000 cosas y vas a repetir otras 10.000. Lo mismo pasa con esto. Entonces, el escribir hace que tú traigas todos esos pensamientos y todas esas emociones al momento presente. O sea, realmente te conectas con eso. Entonces, por eso es muy importante. ¿Y cómo empezar? Pues es empezar, o sea, es literalmente, al principio te va a costar trabajo si no estás acostumbrado a hacerlo, porque empiezas a decir, pues sí, por mi mamá, por mi papá, por mi trabajo, y como las cosas normales por las cuales tú estás agradecido. Pero a medida que vas haciendo el trabajo te vas dando cuenta que estás agradecido por muchas cosas, por el aire que respiras, porque sales y estás siendo un día hermoso, porque estás en un lugar como estos, porque tienes un plato de comida. Tú tienes una frase en tus redes sociales y la voy a compartir aquí con todos los televidentes y con Manu. La gratitud y abundancia no son excluyentes, pueden estar en gratitud y aún así querer más. O sea, puedo estar en gratitud porque muchas veces decimos, ay, es que lo tengo todo y estoy pidiendo más, y de alguna manera entonces dejamos el tema de la abundancia a un lado. No, se puede ir y, como tú decías, agradecer por todo y pedir, aprender también a recibir. Aprender a recibir, sí. Tatiana, si uno, con lo que dice Luisa de aprender a recibir, y has aprendido tanto en ese tema de, pues en lo que estás estudiando y en el tema de la gratitud, ¿qué se puede empezar a manifestar o evidenciar cuando uno ya empieza a ser juicioso, a agradecer, y empieza uno a ser consciente de todo lo bonito y todas las experiencias que no son tan positivas de esto, pero las empieza uno a ser más consciente? Lo que pasa es que cuando uno está enfocado en lo que uno quiere, en lo que a uno le gusta, con las cosas con las que uno está agradecido en la vida, el universo funciona, el universo habla ese lenguaje. Entonces el universo funciona no con, no me gustan los días lluviosos, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi pareja, no me gusta... Porque cuando tú te enfocas en eso, tú piensas que le estás diciendo al universo, no quiero de eso, listo, para que no me des. Y el universo dice, está pensando en eso, más de eso le vamos a dar. Okay. Entonces cuando tú te enfocas en lo que estás agradecido, dices, gracias por mi trabajo porque, no sé, algo le vas a encontrar bueno, me permite darme el estilo de vida que quiero, tengo muchos amigos, he aprendido. Entonces el universo dice, se está enfocando en lo que quiere, entonces te va a traer un trabajo en el cual posiblemente vas a estar más feliz porque estás enfocándote en lo que sí quieres. Manu, entonces, te va a gustar. A ver. Gratitud, porque hoy voy a llegar a casa, a abrazar a mi familia o a mis perritos o gaticos, o a estar en paz conmigo mismo. Hoy voy a llegar a casa con vida. Me encanta. Maravilloso. Gratitud. Me gusta mucho esto. ¿Dónde podemos pues conocer más de este tema? ¿Dónde podemos pues también adquirir este diario de gratitud? ¿Cómo podemos aprender? Porque esto, como dices, pues tiene muchas hojas y de pronto uno en el camino se empieza a quedar cortico del agradecimiento de, por ejemplo, yo escribo gigante y escribo mucho, entonces hay herramientas que le sirven a uno para seguir descubriendo dónde encontrar la gratitud y esa abundancia. Herramientas que uno puede hacer en la casa, por ejemplo, además de escribir en el diario de gratitud, es practicar estar en el momento presente. Entonces hay técnicas como el mindfulness, que lo que te permite es como concentrarte en tu respiración. Sí, entonces te concentras en... No necesariamente tienes que hacerlo pues demasiado profundo, ni una técnica súper especial, sino simplemente concentrarte, puedes cerrar los ojos, estar sentado, acostado y estar... pensando simplemente cómo se siente tu cuerpo cuando inhala, cómo se siente cuando exhala, sí. Y estar ahí el tiempo que a ti te parezca pertinente, y eso te va a ayudar a estar en el momento presente y te va a ayudar a estar más alerta, a decir, yo antes no agradecía por esto y ahora soy consciente de que tengo eso en mi vida, entonces vas a llenar ese diario. Me encanta. ¿Encontraste algo más? No, pues sí, mucho. Es que encontré muchas cosas, estoy enamorada de este proyecto, de esta mujer, y por eso quiero agradecerle a ella por su tiempo, por crear una herramienta para que las personas sigamos buscando y encontrando esa paz interior o ese yo interno que necesitamos muchas veces despertar, porque está allí, pero no lo descubrimos. Cuando empiezas a agradecer por las cosas que tienes en tu vida, inmediatamente elevas tu vibración y de esa forma le envías una señal muy fuerte al universo universo para que te dé más razones para estar en gratitud. Qué bonito. Tatiana, redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? ¿Alguna línea telefónica? Porque muchas personas no tienen, por ejemplo, Instagram. El WhatsApp es 313-758-2279, funciona pues como un teléfono. Ahí pueden preguntar lo que sea. Y las redes sociales, en Instagram estamos como Pistacho en Papel, y ahí encuentran más información, más contenido motivacional, inspiracional y de todo. Me encanta, mil gracias. Gracias por estar aquí en Mi Parque, tu casa, las puertas abiertas cuando saques otro proyecto, algo motivacional y algo que puedas compartir con nosotros cuando ya estés graduada, cuando empieces a todo este tema. Bienvenida acá a Mi Parque, tu casa. Muchas gracias, muy lindas. Muchas gracias por este espacio. Ay, qué bonita energía. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Manu. Sí, señora, pero ya regresamos con más porque les vamos a contar que este fin de semana vamos a tener mascotas al parque. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Y para mí es un placer poder decir que regresa, que vuelve nuevamente Mascotas al Parque aquí en Telemedellín, un espacio que hemos disfrutado por mucho tiempo y que por el tema de la pandemia pues se dejó de hacer, pero llegó el momento de volver a este espacio con los cachorros, con esos bebés de cuatro patas, y por eso saludamos a esta hora a la directora de comunicaciones, Adriana Obano. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Manuela, gracias, y también comparto esa alegría. Buenos días, Luisa. Buenos días. Muy felices porque, como tú lo dices, Manuela, vuelve este bello evento Mascotas al Parque del lado de un gran aliado como es Tierragro. Así es, y por eso saludamos también a Ana María Barrientos, ella es líder de mercadeo de Tierragro. Ana María, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Feliz de tenerte aquí en Mi Parque, tu casa. ¿Qué tal el sitio? Demasiado espectacular, es demasiado bello. Bonito para lo que tenemos para contar de lo que va a suceder mañana, ¿cierto? Claro que sí, perfecto, apenas para nuestros amigos los cuatro patas, los peluditos. Qué rico. Adriana, pues les estaba contando pues que hay que volver, hay que disfrutar de ese espacio con mucha responsabilidad. Entonces, Mascotas al Parque, para los que de pronto no conocen el evento, ¿qué es? Bueno, Manuela y televidentes, Mascotas al Parque es un programa institucional de nuestro canal Telemedellín, que inició el año pasado, en 2020, pero que debió ser interrumpido por el tema de pandemia. Obviamente, luego de la reapertura del parque el pasado 15 de junio, dijimos, pues nuestro evento debe volver. Debe volver y debe volver con toda la oferta que ha tenido: veterinarios, peluquería, asesoría nutricional, toda la oferta de servicios que nosotros les hemos dado a nuestros televidentes, tenedores de sus mascotas, con una oferta gratuita para que vengan acá al parque, para que hagan revisar a sus mascotas, para que tengan toda esa posibilidad de acercarse a la oferta que del lado de Tierragro, que ha sido un aliado incondicional de nosotros en este evento, pues estén aquí y los podamos atender como en casa desde el Canal Parque Gabriel García Márquez. Adriana, pues como usted lo decía, el año pasado, antes de pandemia, pues se tuvo este espacio donde todos los ciudadanos con sus mascotas aprovecharon este lugar, que siempre la invitación está abierta, que vengan y lo conozcan y lo disfruten, porque realmente es un espacio maravilloso, no solamente para nosotros, sino también para las mascotas. Pero entonces, ahora que todavía estamos en pandemia, el ingreso, ¿cómo va a ser? Las personas están preguntando, bueno, va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero entonces yo llego con mi mascota ya y ¿para dónde cojo o cómo va a ser el ingreso? Bueno, no, normalito, mañana ya lo dijiste, comenzamos a las 9 de la mañana, de 9 a 1 de la tarde, con la oferta que mencionaba. La gente puede venir tranquilamente con sus mascotas. Tenemos un parque muy grande, son 28.000 metros cuadrados, obviamente lo ocupa parte de estos metros cuadrados el edificio, pero el parque, digamos, la parte lineal es bastante extensa. Luego tenemos un espacio muy generoso para que la gente esté tranquila, confiada, que puede estar con su mascota, con el distanciamiento social, que no tienen que estar, digamos, muy pegaditos, y de alguna manera tengan la tranquilidad que aquí en el parque nos estamos cuidando, nos vamos a seguir cuidando, porque sabemos que el tema del COVID-19 continúa. Entonces, por el lado, digamos, del tema del COVID y el tema de la prevención, podemos estar tranquilos por el espacio tan generoso. Y simplemente la invitación es a dejarse antojar de esa oferta que nos va a contar ahorita Tierragro que vamos a tener, sí, para que atiendan a sus mascotas. Así es. ¿Qué tal, Ana, si nos cuentas? Entonces, ya Adriana nos dio como un abrebocas de lo que va a suceder mañana desde las 9 de la mañana, pero ¿qué más van a poder encontrar las personas? ¿Cómo van a poder disfrutar de este espacio? Y además, porque siempre aquí en Mi Parque Tu Casa estamos buscando herramientas y ahora pues para los dueños de esas mascotas. Claro que sí, entonces les cuento. Por parte de Tierragro vamos a tener un stand donde tendremos la oportunidad de contar con un médico veterinario, vamos a tener un estilista para nuestras mascotas, van a tener la oportunidad de las mascotas que se les corten las uñas, se les limpien los oídos, vamos a tener sorpresas, regalos, entonces va a estar súper chévere, de verdad, de parte de Tierragro les hacemos la invitación. Adriana ya nos contaba pues el tema del aforo, es claro pues como tenerlo importante, pero sí, vamos a tener este acompañamiento y esperamos que todas las personas lo disfruten. También las personas y las mascotas. Claro, claro que ellos son los protagonistas. Sí, claro, total. Nos encanta que hoy ustedes estén acá porque siempre que hablamos de bienestar, de estilo de vida saludable, pues incluimos a las mascotas. Entonces, con esa oferta de asesoría veterinaria, nutricional, tanto para gatos y perros, pues qué maravilla que ellos puedan venir mañana, compartir en familia y poder tener asesoría de ustedes que llevan tanto tiempo pues como acompañando al canal en todo este proceso. Entonces, la invitación también a que de pronto no sé si deban traer las correitas, el tema de mantener el parque muy limpio, entonces para recoger pues como todos sus heces o todo lo que normalmente los animalitos pues para mantener todo el parque limpio. Claro que sí, pues por parte de nosotros les hacemos la invitación, es mantener este espacio limpio, es para todos, o sea, no solamente para las mascotas, sino también para nosotros. Y Luisa menciona un tema muy importante, de los residuos. El tema de la seguridad, las traillas, también sabemos que las razas que le llaman también potencialmente amorosas, pues deben tener su respectivo bozal para que no ocurra ningún incidente o accidente dentro del parque. Yo quiero decirles que este es un tema tan bello porque las familias han acogido este tema de una manera muy bonita. Se ahorran platica porque vienen con sus mascotas a hacerse todos estos servicios que Ana nos contaba y de alguna manera, si las familias van a contar en su presupuesto, son unas platicas muy importantes que se ahorran y le van a brindar que bienestar, pues obviamente, a ese bello animal de compañía. Así es, queremos aclarar también que esas imágenes que están viendo en este momento en pantalla son imágenes de archivo de otras ferias pasadas que tuvimos acá en el Canal Parque Telemedellín y por eso ustedes están viendo que no tienen tapabocas y que están con ciertos acercamientos entre unos y otros, pero la idea es que para este sábado a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde usted traiga su tapabocas, traiga su alcoholcito, traiga obviamente la correíta de su perro, obviamente cada uno conoce a su mascota, pues es miembro de la familia, entonces lo que queremos es que también tengan mucho cuidado, como acaban de ver, con esa parte de la gallera donde tenemos esa parte de los pececitos y vimos que uno de los perritos se cayó ahí, entonces la idea es disfrutar con responsabilidad de ese espacio. Adriana, ¿este será el único mascotas al parque o qué pasa con esto de aquí en adelante? No, la idea, digamos, de reactivación del parque es irnos a fondo con todos los eventos. Nosotros queremos tener como mínimo este evento en alianza con Tierragro cada mes. Perfecto. Que nuestros televidentes se encuentren. Ya les contaremos mañana entonces, 24 de julio, 9 a 1, pero ya les contaremos de la próxima fecha para que también estén muy atentos y se programen, que cada mes vamos a tener en el espacio del Canal Parque Gabriel García Márquez, mascotas al parque, para que de una vez se vayan agendando, porque la idea es darle continuidad a un evento tan bello que de alguna manera viene impactando a las familias. Así es, Ana María, también de tu parte esa invitación a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa para que vengan mañana y aprovechen de todos los servicios que se van a ofrecer. Claro que sí, por parte de nosotros de Tierragro les hacemos la invitación a mascotas al parque. vamos a contar con los servicios pues, que ya antes mencionó Adriana, y también les queríamos hacer la invitación el próximo 1 de agosto en el nuevo punto de venta de Sabaneta, donde vamos a tener también Brigapets, que es una jornada también para las mascotas. Vamos también a tener especialistas, médicos veterinarios, estilistas para las mascotas, y como lo dijo Adriana, la idea es el último fin de semana de cada mes contaremos acá con la presencia de Telemedellín en Mascotas al Parque. Muy bien, que es esa invitación tan grande, así que eso es lo que viene para las mascotas y para nosotros en todos los eventos que tiene el Canal Parque Telemedellín, es mucho, con mucha responsabilidad, como siempre. Ana María, muchas gracias. Te espero entonces mañana, mañana nos vemos, claro, compromiso. Sí. Mañana listo, nos vemos. Adriana, gracias por siempre estar ahí co-creando y estando pendiente de todo lo que podemos disfrutar, y además con esta reapertura todos estamos muy contentos. Muchas gracias. Manuela, gracias por el espacio, somos bendecidos de tener este parque tan bello, y bueno, bienvenidas nuestras mascotas nuevamente a nuestro Canal Parque Gabriel García Márquez. Qué felicidad, a nosotras se nos acaba el tiempo, pero recuerden que las citas de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, gracias por conectarse en el día de hoy. Así es, nos vemos, chao, chao.